Luis Enrique es el streamer del año, así lo dice el mismo Ibai, que además tuvo el honor de tener el primer raideo de Luis Enrique. Se cansó de los medios tradicionales y de sus narrativas, por lo que se puso a streamear para contar su propia historia. Hoy La Roja hizo de todo, con una Costa Rica que a pesar de tener a Keylor Navas, ni metió las manos. Ya estamos esperando el directo de Luis Enrique. Qatar se está convirtiendo en el mundial de los creadores. Y es que de plano es más interesante ver Ibai a la Cotorrisa o cualquier otro streamer, preferible que ver cualquier cosa de los medios tradicionales. ¿Y tú con qué creador estás siguiendo el mundial?